Nadie lo consideraba lógico. Todos lo consideraban improbable. La lógica atentaba contra este video, pero al lobo le vale un pepino la lógica. ¡Tómenla, diseñadores de Nebulous! ¡La bola más fucking grande de todo Nebulous! ¡Yeah! Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues nos encontramos aquí en un nuevo video, en esta ocasión de Nebulous, de la bola más fucking grande de todas, con la entrada un poco dramática. Nos damos cuenta, chicos, que este es mi primer video narrado, por lo cual pues se siente un poco extraño, ¿no? O sea, no es como lo mismo vivir el momento que narrarlo. ¿Pero por qué lo hago? Por el simple hecho de que pues el video duró 44 minutos y no quería ponerles 44 minutos para que ustedes estuvieran ahí diciendo, ay, o sea, oye, este vato, y luego notaba que estaba diciendo bastantes incoherencias. Entonces yo dije, lo más prudente va a ser minimizar esos 44 minutos en 7, 6 minutos por ahí, que más o menos va a quedar el video. Por ahí nos damos cuenta, chicos, que estamos haciendo crecer la bola. Yo por ahí estoy retirando todos los agujeros negros para evitar que explotara. Nos hizo muchísimo, ahí está la bola, en qué tamaño estaba. Tenemos 79,000 de puntuación aproximadamente en ese momento. Por ahí yo me estaba comunicando con los chavos, les estaba diciendo que por favor no se tronaran, que todo, que paz y amor. Ya ven, chicos, ya que esa es la bola más enorme vista, les estoy diciendo porfa, aliviánense. Solo por esta ocasión, no se traicionen. Es que no quería que por alguien que a lo mejor dije, oye, ¿y por qué estamos haciendo crecer a Chabelo? Y así, y así. Entonces dije, vamos a advertirles, ya no se traicionen y vamos a hacer que este video fructifique. Vamos a ver qué es lo que sucede, a ver hasta qué circunstancias llegamos haciendo la bola más grande de Nebulous. Bueno, chicos, entonces yo quisiera agradecer y aprovechando este tiempo para agradecer por ahí a Chabelo, que fue el que nos ayudó haciéndose la bola más grande. Hizo un buen trabajo, la verdad. Ahí nos damos cuenta, creo que esto es muy importante, los bordes de la bola se ven ya rectos, o sea, ya no se ve circular. Lo que nos quiere decir es que la bola, pues en realidad las bolitas de Nebulous no son totalmente circulares, sino que en realidad tienen partes en... como se dice, rectas, ¿no? Ahí se puede ver perfectamente. Por ahí me llegó también un mensaje de WhatsApp y lo... perdón, un mensaje de Facebook Messenger. Y por ahí lo hicimos con un like, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento enorme a Chabelo, que hizo un muy buen trabajo en ser la bola principal, la bola más grande. Eso sonó muy pervertido, pero pues, nos hizo ese favor. Y lo hizo de una muy buena manera, alejando los agujeros negros y así. Por ahí andamos haciéndonos un poco grandes, alejando de nuevo los agujeros negros, porque ese es un gran problema. Así, ahí, y por ahí me tronaron, le di todas mis bolitas, pero no le quería dar todas mis bolas porque me estaba alejando los pinches agujeros negros de él, porque cuando él arrojaba los agujeros negros, la puntuación se le bajaba demasiado. Entonces era absurdo, era como un círculo vicioso, ¿no? Ahí seguimos arrojando los agujeros negros. Por ahí un saludo también a la Lorena, que también participó con nosotros en el video.
Un saludote, Lorena. Gracias por participar con nosotros en el video. Blazer fue nuestro camarada, él fue el que nos contactó, él fue el que hizo todo este lobby. Así que Blazer, un saludo enorme para ti, viejo. Gracias por haber ayudarnos a hacer este video. Ya sabes, cuentas conmigo para lo que quieras. También por ahí está un tal Latino, el cual también de verdad nos ayudó bastante aquí a hacer el video. Latino, un saludote para ti. Por ahí también estaba una tal Valencia, Lorena. Una Lorena y una Florencia, creo que se llamaba Florencia. A ver si ahorita la podemos ver en el video. Ahí justo en ese momento, chicos, se pueden dar cuenta, desapareció totalmente Chabelo. Desapareció porque el servidor no pudo soportar, yo creo que la puntuación tan grande del de Chabelo, entonces desapareció completamente. Después un sujeto con la bandera de Croacia, pues se comió el cadáver de Chabelo y creció de ese tamaño. Por ahí vamos a poner el tamaño máximo que alcanzó la bola. El tamaño máximo, ¿no? Y todos estábamos con esta cara de what the fuck, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué aconteció? ¿Por qué rayos sucedió esto, no? Y luego dice, yo les escribí, alcanzamos el límite que Nebulos no pudo, no pudo soportar, ¿no? Y yo les pongo, pues fue genial, ¿no? Haber grabado cómico, saludos a todos, ¿cómo no? Pues está Florencia comiéndome, Florencia, un saludate, me caes muy bien. Y ahí tenemos la bola, chicos. La bola más grande de Nebulous. La última captura que puede tener de la bola más grande. Esos fueron los últimos instantes, por lo cual lo pongo en cámara lenta. Porque fue un super instante así pequeñísimo. Pero ahí está. Chabelo fue el que nos ayudó. Un saludote tremendo para Chabelo. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden comentar abajo si quieren más videos así. Y sin nada más que decirles, yo les digo adiosito. Y los dejo con la toma de el epic file de cómo Pepinillos la bola se desapareció en el momento exacto en cámara lenta. Hasta luego, chicos, que tengan un lindo día. Yeah. Make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever, I'm ready to fly before we collide. And when the sun don't shine on you, just heat it up before we collide.